Buenos días, profe Arturo. Hola Juan Carlos, buenos días. Muy buenos días, profe. Bueno, ¿ya están conectados todos? Creo. Sí. Buen día. Bueno, buenos días para todos. Buenos días a todos. Buen día, profe. Buenos días, bueno muchachos, entonces, la semana pasada habíamos hecho ya los ejercicios de lectura, de práctica, hoy los vamos a evaluar, ¿cierto? Bien. La semana pasada los leímos y usted dijo que buscáramos otros para que hoy volviéramos a leer. Correcto. Listo, y entonces hoy sí evaluamos. Ok. Listo. ¿Quién quiere empezar? Si quiere, comienzo. Listo, toca yo. Compartir pantalla, por favor. Por favor. A ver. Ya va que no. Ahí está cargando, tranquilo. Okay. ¿La ven? Todavía no, espere. Ahora debe estar. Dice, está compartiendo la pantalla. Arturo, primero, salte un momento de la parte de compartir. Abre primero el archivo y compartes la ventana del archivo ya abierto. ¿Vale? Ok. Geraldine, háblame, por favor. Cuenta hasta 10.000. Ya voy para allá. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, es que me encuentro un poquito congestionada, entonces no sé si haya ¿un poquito? Problema en qué le hace. Ay, sí, me resfrié ayer. Bueno, eso es por la nueva realidad, eso no te preocupes, todo el mundo está igual. Todo el mundo está saliendo, eso todo el mundo ya... No, eso es lo chistoso porque estaba acá en mi casa y no sé, me dio un momento a otro. Vale. Entonces, sí, Arturo. Ok, perfecto. Espérame un segundo. Bueno, Geraldine, entonces hagamos una cosa. Porque aparte de que estás congestionada, noto que tu garganta tampoco te está ayudando y la verdad no quisiera que te sobreesforzaras. Entonces, yo preferiría que más bien descansaras, si quieres ser espectadora de esta clase, perfecto, no hay ningún problema. Y que la próxima semana hicieras tu ejercicio ya en una mejor condición. Porque listo, ponerte a hacer el ejercicio en esas condiciones, como tiene la garganta en este momento, no es conveniente, sobre todo si estamos en una materia en donde tenemos que trabajar con la voz. Entonces, listo, profe, sí, señor. No sé cómo sea el tema con tus otros profesores, pero prefiero que hoy descanses, seas espectadora respetuosa, que vieras cómo es la dinámica y descansaras porque pues
sí, la verdad, no creo que estés en condiciones de presentar hoy. Listo, profe, qué pena. No, al contrario. Más pena me daría a mí ponerte yo a hacer un trabajo que no deberías en el estado en el que estás, ¿vale? Ok, vale, profe, gracias. Listo. Profe, ¿se ve la pantalla? Sí, señor, sí se ve. Ok, muy bien, perfecto. Este es un poema que se llama Si usted la viera, de Eusebio Blasco, que fue un poema que se hizo, lo hicieron canción. Sí. Este poema es un poquito largo, no sé si, bueno, si lo leo todo o leo nada más estas cuatro. ¿Y qué tan largo es? Mírelo. Bueno, en realidad se lleva un minuto, más o menos. A mí no me parece que sea tan largo, pero... No, ok, ¿lo leo todo entonces? Sí, no hay problema. Perfecto. Muy bien. ¿Listo, poema, Arturo? Listo. Si usted la viera, de Eusebio Blasco. El confesor me dice que no te quiera. Y yo le digo, padre, si usted la viera. Dice que tus amores me vuelven loco, que a mi deber no atiendo, que duermo poco. Dice que nuestras muchas conversaciones fomentan en la aldea murmuraciones. Dice que no quererte fácil me fuera. Y bueno, yo le digo, padres, si usted la viera. No me quieras con puntos. Si usted la viera. No me quieras con espacios. Mucho menos con comas o entre comillas. Hay otro abierto. ¿Quién está hablando? Perdón, profe, se me activó el micrófono sin querer. Discúlpenme. Qué pena. Tranquilo, Raúl. ¿Qué le pasa a lo de Angélica? ¿O lo de Lorena? Comienzo otra vez. Repito. De nuevo, Arturo. Voy, profe. Poema, si usted la viera, de Eusebio Blasco. El confesor me dice que no te quiera. Y yo le digo, padre, si usted la viera. Dice que tus amores me vuelven loco. Que a mi deber no atiendo, que duermo poco. Dice que nuestras muchas conversaciones fomentan en la aldea murmuraciones. Dice que no quererte fácil me fuera. Y yo le digo, padre, si usted la viera, si usted la viera. En vano le aseguro que eres tan pura, hay que rezar delante de tu hermosura, que eres gentil, airosa, cual azucena que nacen de tus labios, que son lluvias de mayo tus blondos rizos, y que vivir no puedo sin tus hechizos. Él me dice muy hosco que es gran quimera, y yo le digo, padre, si usted la viera. Confesando que el alma tengo en tus ojos, me dijo el padre cura con mil enojos, que un pecado tan grande no perdonaba, y que si te quería me condenaba. Entonces con dulce, amante arrebato, del pecho en que lo llevo saqué un retrato. El cura al ver tu imagen, dulce alma mía, contemplando lo absurdo, se sonreía. Es así que refleja santos amores, creyó que eras la virgen de los dolores. Es así que es hermosa la luz de estrella, y yo le dije, padre, pues esta es ella. Olvidado ya el cura de su corona, dijo abriendo los ojos, linda persona, si es buena como hermosa, que en paz te quiera. Y yo le dije, padre, si usted la viera. ¿Listo? Excelente, Arturo. Muy buena interpretación. Muchas gracias, profe. Muy buena interpretación. Muy bien la vocalización. No, en ningún momento durante toda la intervención, Arturo, se le notó el acento, y eso es lo que yo le comentaba en algún momento. Uh-huh. Eso es trabajo de vocalización, disciplina de articulación de las palabras. Bien la interpretación. Porque aparte de que es una canción, obviamente todas las canciones, pues digamos que son basadas en un escrito, en un poema, pero suenan mejor cuando se oyen como canción. Sin embargo, hay que darles la interpretación correcta a la hora de hacer la lectura de ese poema que vuelve en canción. Entonces, creo que usted logró todo eso, Arturo. Me parece un excelentísimo ejercicio, muy bien hecho.
Muchas gracias, profe, muchas gracias. Una de las cosas que me costó fue sacarme la canción para poder interpretar el poema. Correcto, es que a eso me refiero. A eso me refiero porque es muy diferente leer una canción que cantar una canción. Sí, ¿vale? Ajá. Cuando uno canta una canción, pues normal, esa es la melodía y la métrica y todo ese tipo de cuestiones, y pues nosotros la conocemos, ya sabemos cómo se canta y así lo hacemos, ¿cierto? Sí. Independientemente de que no tengamos la técnica para cantar. Pero ya leer una canción es otra cosa muy diferente. Es otra cosa muy diferente. Porque lo que usted dice, Arturo, cuando uno lee una canción, lo primero que se le viene es la melodía. Sí. Entonces, sacarse la melodía es supremamente difícil. Excelente ejercicio, Arturo. Muchas gracias, profe. Bueno, ¿quién continúa? Juan Carlos. Profe, yo. Juan Carlos, no se me atraviese. Bueno, entonces Raúl. ¿Sí? Profe, sí, lo que pasa es que le comento, es que a veces se me cruza con clases que debo dar, entonces estoy hablando con Juan Carlos para no poder dar clase, pero me les volé un momentico a mi grupo para poder hacer la tarea. Listo. Bueno, entonces hagámosle de una vez. Listo, profe. Raúl Rubí. Un segundo, ya le comparto pantalla. Ahora, no es que vaya a leer afanado, ni que por estar afanado no, vaya a leer mal. No, yo les di media horita, entonces tengo tiempo para atender la clase y estar aquí un buen rato con ustedes. Ok, bueno, me parece... ¿Ya se ve la pantalla, profe? Sí, señor. Listo. Este se llama Signos Ortográficos. Uh-huh. No me quieras con punto y final. Bueno, sin final tampoco. No me quieras con puntos, ni entre paréntesis. No me quieras con espacios. Mucho menos con comas o entre comillas. A mí quiéreme en mayúscula, con exclamaciones. También en negrita y subrayado doble. Quiéreme siempre seguido. Bueno, Raúl, como su texto es muy corto, necesito que lo lea dándole el sentido romántico que tiene. ¿Vale? Vale. Listo, profe. Porque pues... Tras de que el texto es bien corto y usted lo lee como si estuviera leyendo una noticia, pues no, métale sentido, léalo despacio, entréguese al texto y dedíquele eso a una persona. Usted pensará en alguien e inmediatamente se lo va a decir. ¿Listo? Listo, profe. Lo escucho. Signos ortográficos. No me quieras con punto y final. Bueno, sin final tampoco. Más despacio, Raúl. Y baje un poquito más el tono de la voz. Póngale romanticismo. Mejor dicho, sea lo más cursi que pueda con esto. En lo romántico. Listo, profe. No me quieras con punto y final. Bueno, sin final tampoco. No me quieras con puntos ni entre paréntesis. No me quieras con espacios, mucho menos con comas o entre comillas. A mí quiéreme en mayúscula, con exclamaciones. También en negrita y subrayado doble. Quiéreme siempre seguido. Bueno. Bien, Raúl. Muy bien interpretado, bien vocalizado. Lo que pasa es que su texto está muy cortico. Mira que vale, profe, voy a buscar un poquito más. Si me lo permite, voy a buscar uno más extenso y me da la oportunidad ahorita para hacerlo bien hecho. Listo, sí, de una. Listo, pues, profe, gracias. No es que lo hubiera hecho mal. Lo que pasa es que el texto está muy corto. Sí, está muy, 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 muy cortico. Vale, profe, gracias. ¿Listo? Ok. Listo, profe, gracias. ¿Quién continúa? ¿Juan Carlos? Yo, bueno. Espérate. No, Juan Carlos ha cedido el turno. No. Tampoco. Listo. Juan Carlos y luego Milena, ¿vale? Ok. Listo. Juan Carlos, lo escuchamos. Okay. Este es un texto que saqué pues de internet, ¿no? No sé por qué le cacharreaba a poesía así, solo me salían unos y me salió este, al final aparece que es de internet.
Ahorita les digo de quién, se me olvidó el nombre. Listo. Ok. Hablemos de amor, le dije. Ella, sin perder tiempo, colocó un cuchillo afilado en la mesita de noche. Yo descorché la botella de vino. Ella encendió las luces del pasillo en caso de oír en el acto. Ambos tensamos los músculos, preparamos los puños, respiramos, nos concentramos, cada quien en el lado acordado de la cama. Volvimos a respirar, nos miramos. Ahora sí, hablemos de amor, nos dijimos. Y no me baja. Y esto lo escribió de Poetas y Locos de Córdoba Internet. Ok. Bueno, ¿usted qué entendió de ese texto? Lo que yo entendí es que está como en doble sentido. Al parecer ellos iban a hablar de amor. Él le dice que se pongan a hablar de amor, pero ella pues acá se porta supuestamente como violenta en ese momento por algo. Parece que van a comer algo. Entonces saca un cuchillo. Él dice que él prefiere destapar el vino. Están tensos para ponerse a hablar ellos dos. Y de un momento a otro pues empiezan a hablar de amor. Yo la verdad no lo veo como tan violento. Yo creo más bien que es que van es como arreglar una pelea. Ok. Pues en sí van a hablar como de amor, pero yo lo veo es como el segundo sentido. El sentido es que como que ella se estará preparando como para otra cosa, pero él es el que está como manejando la situación. Entonces él es el que muestra como las partes tiernas, donde dice que destapa el vino. Ella, por ejemplo, saca un cuchillo para colocarlo en la mesita de noche, pero también prende una luz del pasillo como diciendo que se quiere ir, ¿sí? Entonces, pues yo lo vi así, pero pues sí, el profe me corrige. No sé cómo lo interpreté en voz y eso. No, leyó el boletín informativo de la hora, eso está clarísimo. Hay que interpretarlo de otra manera, ¿vale? Okay, entonces, okay. Suéltese, Juan Carlos. No se ponga, no se tensione, ni mucho menos. Suéltese, trate de darle la intención. Si usted lo entendió de esa manera, como me está explicando, entonces en ese orden de ideas, pues dele ese sentido romántico que usted le quiere imprimir, ¿vale? Okay, entonces, profe, suéltese más, lea más despacio, baje un poquito el tono de la voz, ¿vale? Okay. Y ahora sí, haga la interpretación. Lo escuchamos. Hablemos de amor, le dije. Ella, sin perder tiempo, colocó un cuchillo afilado en la mesita de noche. Yo descorché la botella de vino. Ella encendió las luces del pasillo en caso de huir en el acto. Ambos tensamos los músculos, preparamos los puños, respiramos, nos concentramos, cada quien en el lado acordado de la cama. Volvimos a respirar, nos miramos. Ahora sí, hablemos de amor, nos dijimos. Ojo con esa pausa ahí en el volvimos a respirar, nos miramos. Ahí hay un signo de puntos suspensivos, ¿cierto? En donde tiene que dejarlo ahí, ¿vale? Como nos miramos. Nos miramos. Y hacer una pausa un poquito más larga de lo normal para, ahora sí, hablemos de amor, nos dijimos, ¿vale? Ok, profe. Esa última parte de ahora sí, hablemos de amor, esa parte es de sentencia, ¿vale? Ok, ahora sí, hablemos de amor, nos dijimos. Esa es la intención, ¿de acuerdo? Ahora. Ahora sí, hablemos de amor, nos dijimos. Listo, Juan Carlos. Entonces, vuélvalo a leer, entréguese un poquito más al texto, ¿vale? Porque todavía lo estoy sintiendo muy plano, entréguese más al texto, ya pasó el susto, así que
lo escucho. Ok, profe. Hablemos de amor, le dije. Ella, sin perder tiempo, colocó un cuchillo afilado en la mesita de noche. Yo descorché la botella de vino. Ella encendió las luces del pasillo en caso de huir en el acto. Ambos tensamos los músculos, preparamos los puños, respiramos, nos concentramos. Cada quien en el lado acordado de la cama. Volvimos a respirar, nos miramos. Ahora sí, hablemos de amor, nos dijimos. Creo que hubo un pedazo acá que no me cuadró. ¿Cuál? Ese nos tensamos los músculos. No me sentí bien ahí. ¿Por qué no se sintió bien ahí? No sé, algo pasó como la puntuación, como que se me perdió ahí la red para leer, no sé, pero algo sí. Sentí que no estuvo bien. Entonces eso es falta de concentración, ¿vale? Yo también creo que ahí algo le pasó que no... Sí, porque no hubo continuidad en el texto. Se perdió toda la emoción con la que venía. Y, exacto. No. Juan Carlos, de nuevo, vuélvalo a leer. Baje un poquito más el tono de la voz. Léalo más despacio. Creo que se está acelerando. Léalo un poquito más despacio, haciendo las pausas correctas. ¿Listo? Listo, profe. Hablemos de amor, le dije. Ella, sin perder tiempo, colocó un cuchillo afilado en la mesita de noche. Yo descorché la botella de vino. Ella encendió las luces del pasillo en caso de huir en el acto. Ambos tensamos los músculos, preparamos los puños, respiramos, nos concentramos. Cada quien en el lado acordado de la cama. Volvimos a respirar, nos miramos. Ahora sí, hablemos de amor, nos dijimos. Bueno, va mejorando, Juan Carlos. Hay que seguirlo trabajando, ¿vale? Sobre todo porque esa parte de tensamos los músculos y preparamos los puños, usted la puede decir más dramática, ¿vale? Porque es un momento tenso, ¿vale? Entonces, ella encendió las luces del pasillo en caso de huir en el acto. Ambos tensamos los músculos, preparamos los puños, respiramos, nos concentramos. Cada quien en el lado acordado de la cama. Volvimos a respirar, nos miramos. Ahora sí, hablemos de amor, nos dijimos. ¿Cierto? Sí, señor. Sí, profe. Bien. Raúl está levantando, ya debe tener entumecida la mano de tanto tenerla levantada. Dígamelo. Ya lo tengo, profe. Me gustaría, sí, pues, con el respeto de todos, es que como ahorita no puedo seguir con ustedes, entonces para alcanzar a hacer la lectura. Haga lo que se le dé la gana. Eso hago. Listo, gracias, compártanos, profe, el texto, por favor. Ay, ya, un momentico, que es que estoy desde el celular. Foto, ya está. Listo, aquí está. Listo. Espere, porque no aparece. Ah, espere. Ya. No le di aquí, ok. Creo que ya. Ahí está. Listo. Bueno, cuando si usted lo puede leer, pase, por favor, léanoslo, porque yo no lo puedo leer. Listo. Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo. Corte ahí, Raúl. Interprete esa vaina. Interprete. Porque el mismo texto le está diciendo cómo debe leerlo. Uh-huh. Ahí donde dice, y se amansen los caminos, baje el tono de la voz, baje el ritmo, y se amansen los caminos. Y después otra vez ese halo de esperanza, y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo. Con el corazón amoroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Métale ese halo de esperanza, métale ese,
Pero entonces, mire, ahí el mismo texto le da, lo va orientando cómo debe ser, se amansen los caminos, ¿vale? Perfecto, profe, gracias. Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos. Y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro, y todo será un legado, y se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido Dios, apenado, que nos devuelvas mejores como nos habías soñado. Bueno, Raúl, bien la interpretación, fíjese cómo cambia de una situación a otra, ¿cierto? Es simplemente tener en cuenta e identificar cómo el mismo texto lo va orientando. Desde el inicio de este texto, como le dije, ese se amansen los caminos, eso es esperanza de que viene algo mejor, como todo lo de Mario Benedetti. Y, por supuesto, tranquilidad, relajación, bajar el tono. Ahí donde dice se amansen los caminos, eso ya inmediatamente, ¡pau! Usted tiene que identificar que baja el tono de la voz. Ya es más esperanzador lo que viene, ¿cierto? Entonces, es eso. Es simplemente acostumbrarnos a tratar de identificar eso de inmediato. ¿Vale? Buen ejercicio, sí, Raúl. Muy bien. Gracias, profe. Muchas gracias. Con todo gusto. Milena. Buenos días, profe. Hola, Milena. Ya con vos, se me sale ahí una mala voz, me disculpa. Bueno. Ya les comparto. Yo a ustedes les enseñé los ejercicios de colocación, de respiración, ¿todo eso? No, profe. ¿No? Sí. Sí, no. Los ejercicios no. No. Bueno, entonces prometo para la próxima semana traerlos para que los pongan en práctica. Respiración, colocación, articulación, todo eso, ¿no? Listo, profe. Bueno. ¿Me escucha, profe? Sí, te escucho, Milena. Bueno. Según la clase pasada, pues voy a hacer dos. Uh-huh. Pues porque la anterior clase estaba enferma de la voz. ¿Listo? Listo. ¿Esto que está aquí en pantalla, qué es? Ese es un primer poema. No lo cambié. Uh-huh. Anoche fue otro. Entonces, yo recuerdo que alguien lo interpretó. No me acuerdo quién fue. ¿Sí? ¿Pero lo puedo leer o sí, claro, no, paso al otro? Tú lo pusiste en pantalla, pero alguien lo interpretó. Sí, creo que fue el doctor Jesús, si no estoy mal. Bueno, listo. No importa. ¿Lista, Milena? Creo que sí. Bueno, a ver. No sé cuándo comencé a querer. Pudo haber sido cuando nuestro saludo se convirtió en horas de charla. O tal vez cuando aquel día, por más que trataba, mis ojos no podían dejar de mirarte. Pudo ser cuando luego de estar unas horas juntos, sentí que no podía separarme de ti. O quizá
cuando había pasado un tiempo sin verte. Desperté y mi corazón no latía con la misma fuerza y alegría como cuando estoy contigo. Bueno, este poema claramente es uno de esos poemas de 2 meses de novios. Todo es amor, todo es locura, belleza. Ay, me ama, me hace reír, es lo máximo, ¿cierto? Ya los 6 meses ya... No, y yo tengo un problema, yo soy un poquito dura y como para hacer, discúlpenme la palabra, cursi, no me sale muy bien, pero ahí vamos aprendiendo. Pero mira que no lo hiciste del todo mal, creo que puedes soltarte un poquito más, ¿vale? Los nervios. Dejar bueno, los sí, nervios, señor. Ya pasó el susto, ya hiciste la primera lectura, que es lo que más lo asusta a uno. La idea es darle manejo a esos nervios, soltarte un poquito más. Es entendible por las palabras de este texto, es entendible que la persona que las está o que las va a interpretar debe estar absoluta y totalmente enamorada, embobada, atontada, ¿vale? Sí, señor. Entonces, en ese orden de ideas, apelando a lo cursi que es la época del deslumbramiento en un noviazgo, o por ejemplo, cuando uno se... encapricha con una persona, cuando uno se enamora de una persona que solamente tiene ojos para ella y que la ve y es divino o divina y mejor dicho, ¿cierto? Entonces, sí, señor. Con esos mismos sentimientos, tal vez exagerando un poquito, Milena, puedes sí, volverlo a leer, ¿vale? ¿Lo vuelvo a leer? Por favor. Ok. Permítame un minuto, me relajo, que sé que me va nervioso. Tranquila, tampoco. Pues. Suele pasar con las estudiantes que cuando me ven, se ponen muy nerviosas, pero es normal, ¿vale? Listo, profe. Bueno. Pero no, nada de nervios, tranquila. Vamos aquí. Eso ni yo me lo creí. No sé cuándo te comencé a querer. Pudo haber sido cuando nuestro saludo se convirtió en horas de charla. O tal vez cuando aquel día, por más que trataba, mis ojos no podían dejar de mirarte. Pudo ser cuando luego de estar unas horas juntos, sentí que no podía separarme de ti. O quizá cuando había pasado un tiempo sin verte, desperté y mi corazón no latía con la misma fuerza y alegría como cuando estoy contigo. Mucho mejor. Mucho mejor. ¿Vale? Me puse hasta roja. Es que simplemente todos nos hemos enamorado en algún momento de algo. Es simplemente acordarnos sí. de ese sentimiento. No es más. Ok. No es más. ¿Vale? Ay, es que es tan lindo. Ay, es que me miró. Ay, me miró. No. Me habló. Es eso mismo. Okay. Es eso mismo. Perfecto. Vamos con la hora del desamor. Vamos ahora, a ver el desamor. De pronto esto sí me sale mejor. Ahora en la hora del desamor. Y sin la rosada levedad que da el deseo, frotan sus pasos y sus gestos. Las sonrisas sonámbulas, casi sin boca, aquellas palabras que no fueron posibles, las preguntas que solo zumbaron como moscas, y sus ojos, frío pedazo de carne azul, días perdidos en oficios de la imaginación, como las cartas mentales al amanecer, o el recuerdo preciso y casi cierto, de encuentros que de encuentros que duerme vela que fueron con nadie. Los sueños, siempre los sueños. Qué sucia la luz de esta hora, qué turbia la memoria de lo poco que queda y qué mezquino el inminente olvido. Bueno, Milena, yo creo que... pues Mercedes Carranza. Yo creo que aquí deberías... meterle, aparte de ese sentimiento de desamor, un poquitico de rabia. Ok. ¿Vale? Un poquitico como de ¿sí? Ir incrementando con cada frase la rabia, ¿vale?
Listo, lo voy a leer entonces. Porque lo que está diciendo la autora, Mercedes Carranza, básicamente es, se acabó el amor. Se acabó esta vaina y se acabó. ¿Vale? Y lo que antes era muy bonito, ahora de alguna manera es algo muy malo. Y ahí sí, llegaron los 6 meses. Y bueno. ¿Vale? Vale. Entonces, un poquito de rabia. Perfecto. Ahora en la hora del desamor. Y sin la rosada levedad que da el deseo. Flotan sus pasos y sus gestos. Las sonrisas sonámbulas, casi sin boca. Aquellas palabras que no fueron posibles. Las preguntas que solo zumbaron como moscas. Y sus ojos, frío pedazo de carne azul. Días perdidos en oficios de la imaginación. Como las cartas mentales al amanecer. O el recuerdo preciso y casi cierto. De encuentros que dermevela que fueron con nadie. Los sueños, siempre los sueños. Qué sucia la luz de esta hora. Qué turbia la memoria de lo poco que queda. Y qué mezquino el inminente olvido. ¿Listo, profe? Bueno, tener cuidado con la concentración. Hay un par de palabrejas que no te salieron bien. Sí, de encuentros sí, sí. En duermevela. En duermevela, sí. Vale, ejemplo. Listo. Y otra más arriba que no recuerdo en este momento, pero que tampoco, te salió. Sí, sí, sí. Vale. Creo okay. Que es esta pedazo donde creo que hiciste una pausa donde dice tus ojos, aquí. Y sus ojos, frío pedazo de carne azul. Creo que tú dijiste frío pedazo en carne azul. Sí, así sí. Tener sí. Cuidado con la concentración ahí. De resto, bien la interpretación en la segunda toma. Creo que ya al ponerle un poquitico de rabia, ya uno va dándole sí, un mejor sentido al texto. Muy bien, Milena. Buen ejercicio. Bueno, gracias, profe. Pilas con la concentración, ¿vale? Perfecto, sí, señor. Gracias. Vale. ¿Quién sigue? Voy, profe. Juan Manuel. Sí, señor. Compártanos su texto, por favor. Las notas, para que ustedes no se preocupen por el número, se las doy al final de toda la ronda. ¿Vale? Ok, profe. ¿Están ya viendo el texto? Sí, señor. Listo. Juan Manuel, su apellido es... Bustos, profe. Juan Manuel Bustos. Listo. Lo escuchamos. Se llama Sombra de Humo. Sombra de humo cruza el prado y que se va tan deprisa. No da tiempo a la pesquisa de retener lo pasado. Terrible sombra de mito que de mi propio me arranca. ¿Es acaso una palanca para hundirse en lo infinito? Espejo que me deshace mientras en él me estoy viendo. El hombre empieza muriendo desde el momento en que nace. El haz del alma te ahuma, del humo al irse a la sombra. En su secreto te asombra y con su asombro te abruma. Bueno, Miguel de Unamuno, ustedes saben que es un hombre que utiliza demasiado la metáfora. Yo creería que es uno de los escritores que mejor utiliza esta herramienta literaria de la metáfora. Así que creo que la interpretación que usted le da al texto, Juan Manuel, está bien. El problema es que se está equivocando en algunas palabras y está repitiendo sí, algunas líneas, ¿vale? Entonces, más concentrado, léalo si quiere más despacio, ¿vale? Dele como un halo un poquito más sombrío al texto, ¿cierto? Y vuélvalo a leer, por favor. Listo, profe. Sombra de humo cruza el prado